La Galería de Cristal de Milán nos sirve como referencia probablemente para pensar en la galería de ídolos que tiene hoy el Inter de Milán. Hay argentinos, obviamente, Javier Zanetti, Walter Samuel y, como no podía ser de otra forma, Esteban Cambiasso. Campeón mundial juvenil en Malasia 97, integrante habitual de los seleccionados que dirigía José Ernesto Pekerman. En los últimos tiempos no se le ha dado la convocatoria al exjugador de River y de Independiente de Avellaneda. La TV Canale 9, sì. Argentina, benvenuti al Centro Sportivo. Prego. Tante grazie. Buongiorno. Argentino, persona super. Tante grazie. Una volta, arrivano sorteggi, no? E io stavo cenando, argentini erano a tavola e il sorteggio aveva messo l'Inter con Liverpool. Uh-huh. Allora io dico a Cuccio Cambiasso con tutti quanti: vendicheremo Falkland. Primero, gracias por el tiempo. No, de nada. Yo sé que sos muy futbolero y que ves mucho, pero ¿qué corres a tu casa para agarrar el partido de quién en la Argentina? Es mi hermano. Mi hermano, es indudable. La verdad que donde más miro partidos es concentrado. Y también por el horario. Tengo más tiempo y porque estoy generalmente o viernes a la noche o sábado a la noche, que puedo estar concentrado. Después, más que nada, vemos goles. No es que vemos muchos partidos completos por la hora. Sobre todo cuando pasa a ser 5 horas de diferencia, digamos que uno tiene que programar cuándo va a terminar el partido. Claro. Y por ahí se hace así las 3 de la mañana y se hace imposible. Porque en general, si uno arranca a ver un partido y te mantiene emotivo, no lo cambiás. Más allá de la relación de hermanos, pensaba recién, escuchándote, de cuánto los debe haber unido, se me ocurre, el haber vivido los primeros años de Madrid los dos solos. Sí. Más allá de que yo sé que la familia ahí venía, sobre todo tu papá y qué sé yo. Y de aquellos principios, de aquellos primeros días, primeros meses en Madrid a hoy, ¿qué te queda de recuerdo? ¿Qué te ha marcado? Como se dice muchas veces, ¿qué te ha tatuado de alguna forma la personalidad, el carácter? Te hace ser diferente, te hace madurar con una velocidad mayor, eso es indudable. No sé si hay algo que Madrid en ese momento me ha dado más de lo que hubiera tenido. Simplemente es que me lo aceleró en lo que es la maduración de una personalidad, de saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, para qué tengo facilidad, para qué no lo tengo. Que generalmente cuando te toca en cosas de la casa, uno no las descubre hasta que no le toque ir a vivirse bueno. Solo, que en general es mucho más grande. Sí, seguramente que me sirvió estar lejos, me sirvió para darle aún más valor a los seres queridos, porque más allá de que uno pueda estar afuera y acostumbrarse, el hecho de no tener el día a día con la gente que querés o con parte de la gente que querés, siempre te deja un sabor amargo, que bueno, yo lo he vivido desde muy chico y quizás eso me ha ayudado también a acostumbrarme. Vos has jugado, has trascendido con 15 años, dando 2 años de ventaja en la Sub-17. Te has ido a Madrid, has vuelto a Argentina, que muchas veces termina siendo el último paso y quedan ahí y te volviste a ganar el lugar para volver. A ver, ¿sentís privilegio de tu carrera? ¿Sentís que hay algo, hay un plus que uno debe entregar y que no siempre uno tiene la conciencia de tener que darlo? No, hay un poco de todo. Seguramente que hay sacrificios míos y de mi familia, porque eso uno no se lo puede olvidar, porque en el momento que uno va tomando decisiones y más te toca del lado cuando ya te toca ser padre, saber lo que significa poder tener un hijo lejos de casa. Uno lo querría tener siempre en casa, cuidarlo en una cajita de cristal, pero los hijos crecen y hay que saber aceptarlo y ellos... mis viejos han tenido esa fuerza
de haberme dejado siempre seguir mi sueño. Nunca tuve una presión más grande que esa. Lo único que me han dicho en casa desde chico, cuando yo jugaba al básquet, que después jugué al fútbol, pero que era siempre un juego desde chico, era: nosotros te apoyaremos en todo lo que hagas si lo haces con responsabilidad. O sea, ese era el único límite. Yo podía elegir básquet, podía elegir fútbol, podía elegir cualquier otra disciplina, deporte, porque en mi casa el deporte se respiró desde muy chico, pero digamos que la única obligación era la responsabilidad, hacerlo con ganas, hacerlo con dedicación. Esa dedicación no implicaba solo a mí, sino que también le implicaba a ellos, donde han tenido que cambiar meses de vacaciones, donde han tenido que resignar fines de semana porque seguían a sus hijos jugar a los diferentes deportes. Y también privilegio, porque hay cosas y momentos que te marcan. O sea, yo en mi carrera creo que, como todos los que han llegado a una posición de éxito y de poder hacer lo que han soñado, han tenido un momento que si no hubiera sido así, no se sabe, ¿no? Yo pienso ahora rápido en mi primera experiencia en la selección juvenil, en el sub-17. Fue en un sudamericano en Perú que se jugó en marzo o en abril, ahora no me lo acuerdo bien, pero que se tendría que haber jugado en enero, y por una guerra de Perú-Ecuador se postergó de 3 meses. Yo en diciembre no estaba en esa selección, en esa preselección, no entrenaba con ellos, y sin embargo en abril, o cuando fue, que no me lo acuerdo con precisión, tuve la posibilidad de incorporarme. O sea que esas señales del destino creo que te llegan, como esa en sub-17, un montón más. En otras sí, tengo que reconocer que he tenido la elección justa de mi parte, porque lo de volver a Argentina, en Madrid, muchos lo consideraban un capricho, por lo que decías vos, que a veces es el volver a casa y no querer saber nada con los desafíos, y en el mío fue querer completar una madurez futbolística. Creía que el nivel donde estaba jugando, que era el Madrid B, en Segunda División B de España, no me estaba haciendo crecer. Más que nada jugaba, porque jugaba con continuidad, claro. No es que no jugaba, pero creía que me estaba estancando respecto al crecimiento que veía en otros chicos de mi camada, como era Pablito Aymar, Mumo, Peralta, no sé, Leche, La Paglia, jugadores que ya se estaban empezando a formar en la primera de Argentina, y creía que necesitaba eso. Esteban, creo que es un jugador que, bueno, en la cancha conocemos todo cómo es, el gran sentido de la posición, de ocupar bien los espacios. Creo que es un jugador que, con la experiencia que tiene, le da un aporte muy importante a este equipo, y le ha dado un aporte muy grande desde que llegó. Y creo que, o sea, todavía tiene cosas, o sea, muchas cosas para dar al equipo y para seguir al menos dando como ejemplo a los jóvenes, porque ahora yo que salí, en un momento va a tocar a ellos. Los jóvenes están mirando siempre la actuación de ellos, y eso es muy importante, porque son los que después se van a hacer cargo del Inter en el campo. Recién hablabas de la cuestión de que hubo momentos en donde las elecciones fueron un poco más justas con vos, digamos, en el sentido de, si bien hay a veces suerte, hay veces que te toca en consecuencia de lo que uno está haciendo en su carrera. ¿Cómo lo tomás en ese punto con la selección, digamos? ¿Te ha tocado siempre que lo merecías? Últimamente no te has podido ganar un lugar, a pesar de tener un lugar destacado en el Inter. Yo digo que, y en eso me quedó siempre grabado una frase que alguna vez decía Vilas, que respecto al tenis, que él dice que eligió, porque el tenis es él, la raqueta y nada más. O sea, no hay un entrenador, no hay un dirigente, no hay hinchas, es él, la raqueta. Si vos ganás, sos exitoso. Si vos no ganás partido, te volvés a casa en primera ronda y no serás un tenista exitoso. En el caso nuestro es diferente. Hay componentes que son inevitables. Tenés entrenadores que te tienen que elegir o no. Tenés dirigentes que te tienen que comprar o vender.
tenés hinchas que muchas veces generan una resistencia tal que un jugador es incompatible a un club. Y eso ha pasado y pasará en la historia. El fútbol tiene eso. Yo digo que los entrenadores hay que dejarlos elegir porque para eso son entrenadores. No se puede saber cuánto es justo en una elección de un entrenador porque confía en un jugador. A veces toca que ese jugador seas vos y estás contento, a veces toca que ese jugador no seas vos. Yo siempre he sido muy respetuoso con las elecciones de los entrenadores porque creo que los entrenadores hacen los equipos para hacer lo mejor para eso precisamente, que es el equipo, metiendo adelante de cualquier individualidad. Y bueno, hay veces que te toca estar, hay veces que no te toca estar, quizás crees que es tu mejor momento y el entrenador no lo ve así, como quizás en un momento que para todo el mundo no es bueno, el entrenador confía en vos. Y esto es difícil hablarlo desde el punto de vista de la justicia o no. Pero para una selección no siempre tiene esos componentes que vos marcabas. Porque, a ver, los dirigentes mucho no pesan en la cuestión de la lista. La selección, ¿no?, es el entrenador. Después, también como a nivel dirigencial y a nivel entrenadores, en el caso de algún jugador que pueda ser resistido, puede tener más fuerza o menos fuerza. Hay dirigentes que igual contra sus hinchas renuevan contrato de jugadores. Y digamos que en ese sentido el hincha es menos incisivo en la carrera de un jugador, pero sí quizás en lo emotivo. Pero en la selección es más entrenador y en un club es más entrenador-dirigente. Yo digo el componente del hincha porque muchas veces te hace dar algo más. José y con Checho, con Batista, tuviste continuidad. Obviamente por ser proceso más largo, con algunos más y con otros menos. ¿No te pasó en el proceso de Maradona en el medio y en el proceso de Sabella en la actualidad? Yo me imagino que es lógico que vos te preguntes por qué no estás. Independientemente de la cuestión de que es una elección. No, yo creo que hay que respetar elecciones. Creo que el fútbol es eso y la selección aún más. Son gustos, son momentos. Y la verdad que no es que estoy contento de estar afuera, porque estar afuera de la selección siempre te genera una sensación de querer estar. Pero lo que más me, digamos, entre comillas, me preocupaba es que la selección vuelva a ser la selección, digamos. El dolor que nos genera no clasificar a los mundiales, el dolor que nos genera irnos de los mundiales o no ganar cosas importantes, más allá de uno estar o no estar, lo sufre desde el punto de vista que nosotros nacemos hinchas de la selección. Después podemos convertirnos en jugadores, en críticos o en entrenadores, pero nacemos hinchas y nos vamos a morir hinchas, más allá de cómo sea nuestra carrera en el medio. Entonces, la satisfacción grande que me daría es ver a Argentina que vuelve a ser la selección que todo el mundo respeta y que en gran parte teme. Después, lógicamente, que me encantaría estar, pero yo creo que más que nada va por elecciones. No me resigno porque creo que, sobre todo por la mentalidad que tenemos los argentinos y por el amor por nuestra selección, quizás un europeo lo vive diferente. Hasta el último día que sos jugador de fútbol, la ilusión de estar en la selección la tenés. Y esa también, a veces cuando en el club las cosas no pueden ir perfectas como uno desea, también te da una motivación más. ¿Lo ves con chances en eso que vos deseas, digamos, como hincha, de tener primero una clasificación tranquila? Da la sensación que Leo nos puede dar algo que tenemos solo nosotros. Primero desde el compromiso, porque creo que después de haber sentido tantas cosas en muchos años hablando de Leo con falta de compromiso, creo que todo lo que se dijo habría que guardarlo, pedirle disculpas
y desde el momento que llega ese ace aplaudirlo hasta el momento que se va, porque creo que un jugador, más allá de que haya vivido todo lo que vivió en España, que muestra semejante desesperación por jugar con la camiseta argentina y después de todo lo que ha obtenido, su único anhelo importante que no logró sea ganar con la camiseta argentina, creo que merece un respeto enorme. Antes decías, hablabas un poco de las críticas y un poco de la resistencia del público, ¿no? Me parece, y es una opinión mía, no tendría que ser este el lugar para que yo la dé, que uno de sus grandes logros ha sido revertir eso precisamente. Increíblemente había mucha porción del público, del periodismo también, que lo criticaba, que se fijaba en pequeños detalles, si cantaba o no cantaba el himno, si por qué en el Barcelona hacía 3 goles y en Argentina fue un mundial, y no tuvo la suerte de hacer ninguno, pegó creo que 4 tiros en los palos. Y una pateó y le cayó a Martín así y hizo el gol. Y ahí te das cuenta un poco lo que significa. El éxito genera envidia. Lo que pasa es que quizás el tema de que muchos de nosotros hemos vivido tanto tiempo afuera puede generar todavía una separación más grande con nuestro país, lo que nadie entiende, que la sensación de pisar esa Ezeiza cuando volvemos es única para todo, para el que está 10 años afuera, 2, 6 meses o 25 años. O sea que eso es lo que creo que también Leo les está sabiendo demostrar a todos desde jugar a la pelota, que es lo que mejor hace. En el club acá, los argentinos lo quieren mucho, tienen muy buen concepto de los jugadores argentinos, más allá de lo que es futbolísticamente, que los que pasaron por acá son grandes jugadores, te los recuerdan como persona, como compañero, y eso es bueno. Gli argentini qua sono molto amati. Anche. A differenza dei brasiliani. Il grande giocatore brasiliano che è arrivato qua ha fatto una carriera breve. Poi parlando di Adriano, purtroppo, insomma, per altri problemi, Ronaldo, Ronaldinho, a 27-28 anni erano già finiti. Aha. Invece sicuramente, non so, penso Messi arriverà a giocare a 35-40. 35 Zanetti. Come Zanetti? Cambiasso, uh-huh. Proprio una professor Samuel, comunque Crespo, cioè ce ne sono tantissimi di questi giocatori che sono andati fino a 30 anni e passa super professionisti, secondo me. Brasiliani inaffidabili, argentini affidabilissimi. Brasiliano dura poco, pensa argentino. Anche ad altre cose brasiliano, pensa. E qual? Divertimento, bere. Podrías explicar con palabras qué se siente cuando uno marca un gol en una final de un mundial juvenil, por ejemplo? No, sinceramente no. Pero es... Es tocar el cielo con las manos. Si bien a mí me tocó siendo el empate y fue festejarlo, pero ir a buscar el triunfo, porque en ese momento no tenés ni idea de nada. Son todas cosas que uno da valor cuando pasa el tiempo. En ese momento vivís el día a día, como hoy vivo el día a día, y no me paro a pensar qué estoy haciendo y cómo lo veré en el futuro. Vivo el día a día, sufro por el día a día y gozo del día a día lo que puedo. Más sufro y me preocupo que lo que gozo, porque creo que ha sido mi personalidad siempre y quizás ha sido mi gran fuerza. Y era tocar el cielo con las manos. Y llegar a ser campeón del mundo en ese momento era lo máximo que podía anhelar. O sea, estar en la selección y salir campeón del mundo, en ese momento no pensás que es sub-20, porque para vos es lo máximo. Para los mayores es lo máximo en mayores, pero para uno que tiene menos de 20 años lo máximo es eso. Así que fue seguramente uno de los momentos más importantes de mi vida. No digo de carrera, porque encima ni siquiera sabía que después de eso iba a venir toda una carrera. ¿Y se puede explicar lo que se siente cuando se erra un penal en una definición en un mundial? Tampoco. Seguramente me resulta más fácil asimilar el hecho de haberlo errado que el hecho de haberme negado a patear. Eso no me lo hubiera perdonado en mi vida. Digamos, creo que uno
en la vida tiene que asumir responsabilidades, cuando las asumís puede salir bien o mal, pero escapar la responsabilidad es algo que no me lo hubiera perdonado nunca. Si tengo que pensar en ese día, pienso en que tuvo que ir así, porque esto es así, es un juego donde no ganás siempre, más allá de que cuando ganás con continuidad te acostumbrás y no querés perder nunca, pero que tenía que ser así, simplemente. Nunca me hubiera perdonado el haberme tirado para atrás. No me lo perdonaría yo, no me lo perdonaría la gente que me quiere, porque sabe que en definitiva esto, aunque no lo parezca para muchos, en cierta manera tiene sacrificios. Obvio. Y esos sacrificios no los hacemos solo nosotros los que jugamos, sino que los hacen todos, amigos, familia y demás. Entonces, lo otro hubiera sido traicionarme. Errar un penal es algo que pasa. No te digo desde el deseo, tratá de sacar el deseo de lado. ¿Pensaste durante el Mundial del 2006 que podíamos ser campeones del mundo? Sí, si bien estaba convencido y sabía que para ser campeón del mundo te tiene que girar todo de manera perfecta, todo. No hay nada que pueda ir diferente a como tiene que ser el guión. Entonces, por eso me resulta increíble escuchar a Leo decir que para ser el mejor de todo tiene que ganar un mundial. Un mundial puede tener fiebre el día de una semifinal o de cuarto de final y se te fue el mundial. Se juega cada 4 años. O sea, está, por 4 años está demostrando que tiene 4 balones de oro y tiene que esperar el mundial para demostrar que. Me parece una injusticia absoluta de él para con él mismo, pero también es su fuerza de querer superarse. Pensaba que estábamos bien, que el equipo estaba bien, que estaba superando cada prueba bien, pero bueno, eso es así, es una prueba tras de otra y una no se nos dio. Gracias, Cucho. Gracias por el tiempo, que era poco. De nada, es siempre un placer.